Pero bueno, la verdad es que yo, como director de la banda, estoy súper orgulloso de estos grupos que se han formado, estos ensembles, porque bueno, ante las adversidades se han crecido, han logrado montar un repertorio bastante digno, acorde a la época también. Y bueno, simplemente darle gracias a la Delegación de Cultura, a la Casa de la Cultura, al Ayuntamiento de San Fernando y obviamente a todos los músicos y a todos ustedes por venir. El programa del concierto se va a dividir en dos partes. La primera es un sexteto de clarinetes, un ensemble de clarinetes, que vamos a tener 5 clarinetes y un clarinete bajo, que van a tocar una serie de piezas que ustedes pueden ver en sus códigos QR ahí en los asientos, por si queréis seguir el concierto también. Y va a ser Amberland, de Jaco de Han. Es una obra original para banda, arreglada para la ocasión, del compositor holandés Jaco de Han. Then for Clarinet, que va a contar como solista con Carolina Chuchan, del italiano Michel Mangani. El famoso villancico americano Santa Claus is Coming to Town, del americano J. Fred Coates. Un pequeño tema de la banda sonora de la película The Polar Express, de Alan Silvestri. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, de James Barnes, que es una compositora australiana. Y Las danzas cubanas, de Paquito de Rivera, para terminar un poquito aquí de más al sur. Ya verá que nos van a hacer un poquito bailar y todo eso. La segunda parte. Tendremos un sexteto de saxofones, 7 saxofones, que tendremos 5 altos, perdón, un soprano, 4 altos y 2 tenores. Van a tocar, los saxofones van a seguir una línea temporal bastante curiosa, que van a hacer 2 piezas breves del cuaderno de Ana Magdalena Bach, de Johann Sebastian Bach, Minueto y La Museta. Ahí habrá una pausa, para que no se suele aplaudir entre pausas en estas dos piezas, ¿vale? Después, el dueto de las flores, de Lacmé, de Leo Delibes, el compositor romántico francés. La famosa e ilustrísima banda sonora de La Pantera Rosa, del compositor Henri Mancini. El Banana Rack, que es un ragtime de Christian Daguerre, un compositor francés. A Little Christmas Music, de Elena Orsa, que es una compositora americana. Y la Irish Suite, de Elliot del Borgo. Esto pasa igual que la primera pieza de los saxofones. Al ser una suite es un conjunto de piezas. Entonces va a haber una pequeña pausa entre pieza y pieza. En este caso son tres piezas breves. Del compositor americano, ya lo he dicho, Elliot del Borgo. Así que nada, espero que disfruten mucho. Yo me sentaré también allí a disfrutar. Y damos paso al grupo de clientes.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Y
estado en la piscina. Thank you.
2021 sea algo mejor, ¿no? Que este año 2020. Muchas gracias por venir.